Hola amigos, soy el maestro internacional Michael Rajal y estoy de nuevo en la sección de En la mente del maestro. Como ya muchos de vosotros sabéis, en esa sección del canal yo juego una partida de 15 minutos contra un usuario del canal, partida lenta, tranquila. Durante la partida voy comentando un poco mis pensamientos estratégicos y tácticos para que podáis ver cómo está pensando un maestro durante una partida de ajedrez. Y luego, mediante el uso del ChessBase vamos a analizar un poquito cómo ha ido la partida. Como podéis ver, llevo 21 partidas ya jugadas, eh, 11 con blancas, 10 con negras. De momento la cosa no va mal, 18 victorias, 3 tablas y 0 derrotas. Y mi rating en estos momentos ya se sitúa en 2144, empezamos en 1500. Vamos a buscar en la zona de amigos, porque siempre que puedo me gusta jugar contra amigos. Todos muchos votos me habéis pedido amistad continuamente. Entonces voy a mirar aquí esta zona. Ya hay 245 amigos de, del nickname en la mente del maestro. Y de hecho, aquí, en, si picamos aquí, puedo scrollear rápidamente hacia abajo y lanzar retos a aquellos que estáis conectados. Esto es lo que hago habitualmente. Y entonces, eh, de esta forma, puedo jugar contra amigos. ¿no? Bien, pues ya tenemos rival. Gasment ha aceptado nuestro reto. Así que vamos ya con la partida de En la mente del maestro. Me ha jugado peón D4, voy a jugar caballo F6 y voy a hacer el tablero lo más grande posible para que se vea bien y que todo se pueda ver. Vamos incluso vamos a quitar también la pestaña esta de barra de marcadores y así todo está bastante bien. Bien, pues creo que tenemos ya bastante bien todo. Aquí normalmente juego D5, C5, Arfil B4 o B6. Voy variando. En esta partida voy a jugar B6, que es la defensa india de Dama. Le juega Arfil G5 sin caballo C3 y sin A3. Bueno, es una jugada interesante. Voy a jugar Arfil B7 y vamos a esperar su siguiente movimiento. Y ahora creo que voy a darle este jaque para ver cómo gestiona con caballo B2. Bueno, ya el caballo no se puede salir por C3. Pero no voy a cambiarlo porque perderé a la pareja de afiles. Por tanto, es un buen momento para enrocar. Y ahora que está intentando jugar E4 en algún momento, parece un buen momento para luchar con D5 por el centro. Peón por peón, voy a, vamos a tomar de peón. Ahora ya el arfil no clava el caballo. Por tanto, hay algunos riesgos de que me lo pueda atacar. Por tanto, es un buen momento para venir para atrás. Y desclavar el caballo. También puedo dejarle una jugada más aquí y jugar primero caballo BD7, que también es bastante razonable. De hecho, creo que voy a jugar caballo B de 7. Voy a esperar que me haga a 3, y así ha perdido un tiempo en el, flanco de, en el flanco de Dama. Dama C2, ahora está atacando el peón de H7 indirectamente, es un buen momento para atacar el Arfil. Y ahora, típicamente, en estas posiciones, caballo E4 suele ser la jugada igualadora. Vamos a ver si funciona caballo e4 alfil por e7 dama por e7 y si toman e4 toma de peón y creo que tengo bastante protección porque me protege la dama y me protege el alfil creo que quedará bien en esta posición así que lo único que se me preocupa es que a caballo e4 alfil por e7 dama por e7 puedo jugar dama por c7 me queda el alfil colgando aquí así que creo que de momento al menos jugar caballo e4 es prematuro c5 es otra opción tengo pareja de files, creo que puedo jugar con los peones colgantes. Vamos con este c 5. Inclusive a peón por peón puedo contemplar caballo por peón, jugando activo. Me hace caballo E5. En principio esta jugada no la veo mal. Si cambio caballos, él toma de peón. Y luego puedo jugar caballo de 7. Ataco este peón y busco el cambio. Y tengo un acento de peones muy bueno. Si no cambio ahora, me va a hacer F4 la siguiente. Y entonces va a ser peor. Así que voy a cambiar. Él va a tomar con casi total seguridad. Y ahora también es muy interesante caballo aquí. Caballo aquí, Arfi por dama por. Y este peón está colgando y E3 también. Vamos a ver, caballo G4, supongamos que hace Arfi G3. Como continúo yo el ataque sobre este peón. No puedo, puedo jugar Alfil H4. Alfil H4 podría ser. Y si F3, Alfil por G3. Creo que estoy bien ahí. Sí, creo que funciona esta variante. Vamos allá. No estoy 100% seguro, pero creo que funciona bien. Y Alfil H4. Tengo que jugar Alfil H4 porque si no, después de H3 mi caballo está cazado. Y jugar Dama C7. Esto lo ha jugado muy rápido él. Por tanto, o es un error o es muy buena. Yo había calculado que contra cualquier ataque de caballo tenía arfil por arfil y caballo por e5. Así que vamos a fiarnos de mi análisis y confiar en que sea correcto. Él come el caballo, pero entonces le cae el peón de e5. Me pregunto si él ha visto algo que no he visto yo. No, creo que no ha visto nada y simplemente se ha dejado un peón. Por tanto, ha sido un éxito mi estrategia. Vuelve con el arfil a f5. Esto está bien. Y ahora pues a seguir desarrollando las piezas. Dama E7 parece muy lógica. Colocar las torres en D8 y C8. Y tengo un peón limpio de más y pareja de afiles. Por tanto, mi estrategia se puede concluir que ha sido correcta. Ahora quiere jugar E4 claramente. Así que vamos a poner piezas contra esto. Y vamos a poner la otra torre en D8. Bien. Ahora tengo que pensar un poquito cuál puede ser mi plan para continuar atacando aquí. Vamos a ver, tengo un peón de más. Si hago g6, alfil por peón, por dama, por dama g7. Por tanto, echar su alfil para atrás parece buena jugada. Ah, me ha sacrificado. No creo que sea buena jugada esta, porque hago dama g7 y tengo ya tenía un peón de más de antes. Por tanto, es pieza por un peón. Esto no puede ser una buena estrategia. Por tanto, muy contento con con que él haya he hecho esto. El peón de B2 me lo puedo comer, no sé si es empacharme demasiado, pero creo que mi posición está muy bien. No, no tiene ninguna amenaza importante, pues ¿por qué no comerme un tercer peón? Y pues, más que nada, me hago el peón de C pasado. Sí, Gadmen se le ha ido la mano un poquito con este sacrificio. Y teniendo en cuenta su velo 2164, pienso que no ha estado muy acertado con esta fase. Bueno, yo encantado, claro. También amenazo Torre F8 ahora y quizás Torre por F3. Así que la partida la tiene cuesta arriba. Miré que la había jugado más o menos bien hasta un punto, ¿no? Pero creo que he acertado con. con caballo por e5 y caballo g4. Seguramente caballo e5 tal vez sea un error. e4. Creo que aquí tengo torre f8. Dejarme calcular. Tiene dama e7. Esta es molesta. No me gusta. que mi arfil no participe en la defensa, la verdad. Vamos a ver, si hago peón por peón. Torre por torre, torre por torre. Tiene un jaque aquí en E6. No parece muy peligroso. Obviamente no voy, a recha no voy a aceptar tablas, las voy a rechazar. Y voy a hacer peón por peón. Confiando en que no haya nada que no haya visto. Vamos a hacer premove aquí, torre por torre. La otra opción era jugar D4, pero entonces de 5 y entonces mi Arfil está ahí fuera de juego. Tenía Torre F8 entonces, aunque tiene dama y 6 jaque. No la he visto de todo claro esta jugada. Caballo H4 son sus últimos coletazos. Últimos coletazos. Vamos a ver, todo esto parece como muy suelto. Caballo G6 no parece amenaza. E3 abrazando algunos mates puede ser muy interesante. Sí, pero E3 me hace. Voy a jugar a Field 4 Creo que es potente esta jugada. Porque cierro la columna, amenazo E3 y evito el cambio de torres. Y ahora Torre F8 va a ser una amenaza en cualquier momento. Caballo G6 no amenaza nada. Entonces tengo varias jugadas aquí. Torre de 5 parece muy, muy buena. Torre de 5 parece. Casi ganador. Casi ganador. Caballo 7, torre por, dama por Alfil por. Torre de 5 no tiene jugada, ¿no? Vamos con torre de 5. Si dama g4, creo que tengo torre g5. Y las tácticas me funcionan. Bueno, si gano esta partida, estaré muy contento. Porque será un regreso a la mente del maestro bastante potente. Creo que torre g5 ya gana. Me estoy llevando el caballo, la dama o el mate en G2. Dama F4. Tal vez ya podría abandonar aquí. Creo que la ventaja ya es demasiado grande. De dama o de, de torre. Las dos son posibles. No estoy muy seguro cuál me interesa más. Seguramente mantener la coordinación de la dama y el alfil es más importante. Así comeremos de torre. Ahora vamos a dirigir nuestra atención al peón de F2, ya que G4 no es posible. Así que vamos con torre F8. Y este quizás sería un buen momento para abandonar, porque le estoy entrando en F2 también. Torre por F2, torre por D4. Dama por D4 también gana. Así que vamos con torre por F2, que siempre es más fuerte entrar con la torre que con el arfil en estas posiciones. Vamos a hacer premove Dama por alfil, porque está claro que me iba a hacer esta. Y ahora es buscar la clavada o la descubierta. Torre 2 tiene buena pinta, torre F3 también. Torre 2 mantiene su rey confinado. Sospecho que debe ser mejor jugada. Así que vamos con torre 2. No, no hay ahogados porque hay muchos peones, por tanto no tengo que preocuparme por eso. Y aquí ya debería abandonar un jugador de 2164. Bien, tiene un jaque en C4 contra Dama F2, así que vamos a buscar algo más correcto. Vamos a abrir la diagonal con jaque. Y vamos a buscar el mate directo. Quizás podríamos sacrificar aquí. Mira, sale un mate bastante bonito con sacrificio de Dama. Dama por G4, peón por torre por, rey F1, torre F2, rey E1, torre G1 mate. Un mate bastante espectacular. Así que siempre que puedes acabar con un sacrificio de dama, conviene hacerlo, ¿verdad? Y tenemos Torre G1 al final. Un mate bastante bonito. Bueno, deberíamos analizarlo porque la verdad es que teniendo en, fuerza, teniendo en cuenta que Gazmen tiene 2181, perdón, 2184, pues mm, ha jugado bien hasta un punto. Tenemos que ver por qué se ha equivocado. Y ya sabéis todo, si queréis participar en esta sección, es muy importante que me pedís amistad, que eso es muy sencillo, ¿verdad? Poniendo aquí arriba mi nickname, buscáis aquí Mike Rajal, le dais, me pedís amistad, yo acepto todas las amistades y entonces cuando me conecto para poder jugar algunas partidas de esa sección, siempre miro a ver quién hay conectado y lanzo unos cuantos retos, a veces me cogéis, a veces no. Pero esa es la fórmula que utilizo. ¿De acuerdo, Gazmen? Si ves esta partida, Mucha suerte para, para las siguientes. Vamos con el análisis de la partida. Bien, pues ya estamos en mi Chessbase. Justamente tengo abierto el fichero de En la mente del maestro con las 22 partidas que he jugado. Y vamos a cargar la partida con Gathmend. Y vamos a analizarlo un poquito. Vamos a darle la vuelta a los colores. Vamos a abrir aquí abajo, como podéis ver. Abrimos aquí lo que sería... Mi libro de aperturas con las frecuencias, las partidas, todo lo demás. c4 e6. Aquí estoy dispuesto a jugar la defensa de Nimzu India, pero él juega el caballo f3, por tanto hago b6 para sacar el alfil por b7 y mantener el control de esta casilla. Esto es la defensa de India de dama. Normalmente aquí el blanco puede jugar o bien g3 y oponer los alfiles en diagonal, que está muy bien y otra manera muy interesante de jugar es el sistema Petrosian o sistema Kasparov que es con A3 y la idea es poder jugar caballo C3 dama C2 e intentar jugar E4 pero evitando que el negro haga Arfil B4 que es la defensa ninzo india estas dos están bien él ha jugado a G5 yo he jugado afil B7 ha jugado E3, es correcta esta variante pero como veis el blanco no puntúa muy bien está puntuando solamente el 40% cuando normalmente en estas líneas el blanco debe buscar una línea que puntúe el 50 o el 55%, más del 50%. Bien, yo he jugado alfil B4 jaque, que es una de las tres opciones que hay. H6 también está bien, pidiendo explicaciones al alfil Y claro, su idea, ¿cuál es? No jugar caballo C3, que transpondríamos a una variante que conozco de la Emizo India, sino jugar caballo BD2. Y ahora, claro, uno tiene que enrocarse o jugar H6, alfil D3. Y en mi opinión, cuando el blanco hace cosas de este tipo, es bueno jugar D5 y luchar por la posición del centro. Creo que esto es bastante importante. Vamos a ver, normalmente en estas variantes uno juega D6. Es más típico. Luego cambiamos el alfil por el caballo. Normalmente en C3 nos coman con el peón. Y luego buscamos jugadas como C5 y E5. Yo mismo he jugado este esquema en, este, en esta sección. Lo que ocurre es que con el caballo en D2. No voy a doblar ningún peón. Entonces voy a darle la pareja de afiles y un centro móvil sin debilidades. Por tanto, en vez de hacer esto, prefiero jugar D5 y luchar por el centro. Contra esquemas de D5, que son más propios de un gambito de dama, claramente el caballo estaría mejor en C3, presionando el centro. Bien, D5, cambia peones. Aquí hay un par de partidas, pero son jugadores aficionados. Por tanto, no tiene interés teórico a nivel de apertura. Peón por peón es normal. Él juega ahora en Roque, que es una jugada correcta. Aquí hay una partida entre dos jugadores de 2300, entre eh, Sorensen y Petkov, jugado en chess.com. En esta partida, el negro jugó a siete 7 directamente. Estaba a punto de jugarlo, pero he pensado, a ver si él pierde un tiempo con A3. Torre C1 y C5, claro. Petkov quiere sacar el alfil para atrás para poder jugar c5 y con a3 que no le cacen el alfil. Y entonces aquí ya no me ha dado tiempo de cambiar los caballos. Él ha conseguido jugar f4 y yo creo que el blanco ya está mejor en esta posición. Entonces, yo no quería saber nada de esto. He jugado caballo b7 directo. a3, alfil e7, dama c2, h6, alfil h4... Y si hago caballo e4 aquí me daba un poquito de miedo este cambio y que tal vez mi rival hiciera dama por peón. Igual no pasa nada, pero me está atacando el alfil. Esto lo he visto desagradable y no me ha convencido. Por tanto he jugado c5 primero. Voy a colocar el ordenador ahora porque estoy interesado en saber si su caballo e5 es correcto o no. Yo creo que no, pero quiero verlo. Bien, aquí por ejemplo mi rival podía haber hecho alfil f5 que es muy típica. Podría haber hecho peón por peón dejándome con los peones colgantes, si tomo de peón, o con una posición activa si tomo de caballo, esto era, esto era interesante, pero él ha jugado caballo e5, y efectivamente caballo e5 es mala, justamente por caballo por e5 y caballo g4 y alfil h4, así que tengo la suerte de que he acertado de pleno en la variante correcta aquí, caballo por e5, d por e5, caballo g4 buena, atacando este peón, y si alfil por e7, dama por e7, lo tiene muy complicado para proteger este peón. Ya que f4 caería el peón que está detrás. Este es el golpe táctico que he visto que justifica mi jugada. Él ha jugado alfil g3 y claro, aquí amenaza h3. Y mi caballo está cazado. Por tanto, o ataco este peón otra vez o le busco el cambio de alfiles. Y yo he optado por jugar alfil h4. Buena jugada. Y sí, aquí tiene alfil f4. Esta no la he visto. Esta no la he visto... Y hubiera tenido que jugar G5 que me hubiera dado un poquito de miedo. El ordenador la bala. Pero ya os digo que a mí me hubiera dado un poquito de temor tener que jugar G5. Quizás lo hubiera hecho. Porque si no, me está haciendo H3 a la siguiente. Quizás puedo jugar Torre 8 aquí. ¿Qué tal Torre 8 atacando el peón? Pero entonces tiene caballo F3, ¿no? Otra vez tengo G5. Habría que ver esta jugada. Hay un alfil B5 también atacando la torre. Habría que ver. Bueno, él ha jugado a F5, ha abandonado el peón. Yo he encantado de comérmelo. Y es peón de más. Mejor posición. J7. torre F8, torre D8, jugadas muy correctas. Y aquí G6, y claro, a F por G6, pues ya es bastante mala, ¿no? Él está técnicamente perdido igualmente, entonces igual mmm, ha preferido intentar complicar las cosas, pero alfil de 3 es mejor. Yo iba a jugar rey G7 para consolidar mi flanco de rey. Y hubiéramos jugado esta posición. Alfil B5 parece lógica, torre F8. Y bueno, es un peón de más y pareja de afiles. El ordenador da una ventaja de más 2, que me parece una ventaja acertado. Básicamente lo que voy a hacer es doblar torres en D, en algún momento jugar d 4, crear un peón pasado, acompañado por la pareja de afiles. La ventaja es muy muy grande y se debería ganar esta posición. Ha jugado alfil por g6. Aquí he buscado el cambio de damas. la ha evitado y me he comido el peón. Más que nada para tener un peón pasado. Ha jugado d4. Aquí he visto diferentes opciones pero justamente d4 es la que no me gustaba tanto por dejarme alfil fuera de juego. Peón por peón parece correcta. Caballo h4, alfil d4 es correcta. Y aquí ya ha sido un festival, ¿no? Yo creo que esto no tiene ya tanta importancia. Todas las jugadas son correctas. El resto ya no tiene mucha historia, ¿no? Ya lo habéis visto en la partida. Así que bueno, una partida correcta para empezar la, la temporada, ¿verdad? Del Ambiente del Maestro. No demasiado difícil. He jugado una variante de apertura que conozco más o menos bien. He ocupado el centro. He jugado según los estándares normales y he ganado un jugador. De 2164 aquí en chess.com. Yo ya estoy casi en los 2200, por tanto, cada vez los rivales marcen más fuertes. Así que vamos a ver qué tal va avanzando esto. Y mientras tanto, mañana o pasado tenéis previsto ya el vídeo de la Olimpiada para ver cuáles han sido las tres más partidas más brillantes de la Olimpiada Online. Hasta entonces, si os gusta el vídeo, como siempre, dejadme un like y si os gusta esta sección, apoyarlo con un compartimiento de los amigos. Y suscribiros al canal que nos vamos a hacer los 20.000. Hasta pronto amigos.